the sunrise over his head, without feeling free. How many words will fail me in my negligence? Principalmente lo que pensamos fue que al tener el espacio libre en la manga, cómo podíamos aprovechar ese espacio al no tener sponsor. Y se nos ocurrió empezar a realizar acciones en conjunto con los hinchas y los socios de Vélez. Poder trasladar los aportes o la ayuda de la gente en obras visibles e inmediatas para que pueda marcar una tendencia y así poder generar a lo largo del año más acciones similares para empezar a, como dije antes, a realizar algún tipo de obra. La verdad que al principio la empezamos a planificar y nos sorprendió la respuesta de la gente, nos sorprendió que se vendieron muy rápidamente y las subastas, algunas subastas alcanzaron un importe bastante elevado. De hecho, bueno, las obras en el monumento ya están realizándose y hay posibilidad de que con lo que se ha recaudado se pueda ampliar a la terminación o algunas partes de terminación del hall principal de Vélez que faltaban. Nosotros esta acción no la vimos como un principio y un fin, por lo que no estábamos centrados 100% en la cantidad de plata a recaudar, sino lo que estábamos centrados era en que tanto la dirigencia como los departamentos y los socios entiendan el concepto de la acción, que esta acción sea una puerta a otras acciones que, bueno, que ya estamos planificando para realizar durante el año. Porque aparte de la posibilidad de ayudar al club, que siempre a nosotros nos enaltece, nosotros queremos mucho al club y poder devolver un poquito aunque sea y llevarse una prenda de un jugador usada en un partido, no tiene precio. En realidad la camiseta es algo simbólico, algo bueno, pero venimos más que nada a darle una fuerte mano a la subcomisión del hincha, que está haciendo cosas importantes por el club. Sí, en los foros lo vi y bueno, fui uno de los primeros, gracias a Dios, en comprar. Yo, por todo lo que significa, un partido importantísimo y aparte que te la den los jugadores en persona, compartir el momento con ellos, todo hermoso. A nosotros desde el interior se nos complica, pero vamos por suerte, se ha ido a la cancha todo, pero siempre lo vemos ahí, de atrás del alambrado. Entonces ahora pasar un rato y encima para ayudar al club, un momento genial. El color me encanta, ya me la quiere robar mi mujer. Ah, pues, no. Seguro, viste, ya la va a usar, por ahí un partido se la presto que la lleve, la luzca y después se guarda. Online con lo que pasa en Vélez, así que enseguida cuando surgió el tema nos prendimos al toque y no queríamos dejar pasar la posibilidad de ninguna manera, así que entramos enseguida. Su ídolo es Sosa, hoy se lo dijo, estaban con los dos contentos, así que re chocho. Sí, la verdad es un momento muy bueno, está bueno que el club haga cosas así. Ojalá todos podamos colaborar y estar, o sea, más hinchas, más gente. O sea, es lo que el club necesita. Para restaurar el monumento, tantos jugadores que nos dieron todo, que nos dieron tantas cosas buenas, tantas alegrías, todo. Así que la verdad que me parece bárbaro y que estuvo muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien pensado todo. La verdad que me gustó mucho. La mancha. ¿Quedó del parque? Quedó. Golazos. Bueno, felicitaciones a los dos. Bueno, gracias. Gracias.